Bienvenidos estudiantes al curso introductorio de Ciencias de la Salud. El día de hoy le traemos la clase de... En la asignatura Química Básica, el tema número 1, abordaremos la estructura del átomo, tabla periódica, elementos químicos, enlaces químicos y principales elementos presentes en el ser humano y su importancia. En la clase número 1 estudiaremos la estructura del átomo, el núcleo y la envoltura, protones, neutrones y electrones, el número atómico, la masa atómica, el origen de la tabla periódica de 18 columnas, clasificación de los elementos. Presten atención a la siguiente presentación. ¿Qué es un átomo y cómo lo sabemos? Los átomos son los componentes fundamentales de la química. Al igual que los productos horneados están hechos de una colección de diferentes tipos de ingredientes, la materia misma está hecha de una colección de diferentes tipos de átomos. Científicos han descubierto 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos. Los elementos están organizados en una tabla que se conoce como tabla periódica. Todas las cosas, desde la pantalla del monitor en la que se muestra este video, hasta los ojos con los que lo estás viendo, están formadas por átomos. Pero un solo átomo es tan pequeño que es imposible verlo a simple vista. Así que ahí lo tienen. Una voz que encontraron en un video en internet afirma que todo está hecho de átomos invisiblemente pequeños. Bueno, para responder estas preguntas, debemos viajar en el tiempo hacia la antigua Grecia. He aquí Demócrito, el hombre a quien historiadores identifican como el primero en proponer de manera clara la idea del átomo. En su época, se pensaba que si se cortaba algún pedazo de materia, como por ejemplo una manzana, sería posible seguir cortándola infinitamente, que no existía un límite para cuán pequeño llegaría a ser el producto. Por razones que no son completamente acordadas por historiadores, este concepto no sentó bien con Demócrito. Por el contrario, él insistía que en algún punto se encontrarían unas partículas tan pequeñas y tan indestructibles que no se podrían dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito en realidad no tenía ninguna evidencia para apoyar su postura, y por esto muchos la rechazaron. Después de todo, lo que puede ser aceptado sin evidencia, también puede ser rechazado sin evidencia. Avancemos varios cientos de años y echemos un vistazo a las escrituras árabes. Probablemente sabías que la sal puede ser extraída del agua de mar simplemente dejando que ésta se evapore o hirviéndola hasta que quede seca. Las personas siempre han hecho esto, pero fue el alquimista Jabir ibn Hayyan y quienes seguían su trabajo que llevaron la ciencia de extracción a otro nivel. A través de experimentaciones metódicas, desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento. Encontraron que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias increíblemente puras, y por puras queremos decir que parecen ser consistentes en toda su composición, no como las mezclas complejas de materia que encontramos frecuentemente en la naturaleza. En los años 1700, un matrimonio de franceses, Marie-Anne Pauls y Antoine Lavoisier, estudiaron y siguieron el trabajo de sus predecesores árabes. Ellos encontraron que ciertas sustancias puras pueden ser separadas aún más a través de reacciones químicas. El agua, por ejemplo, puede ser hervida hasta convertirse en vapor, que sigue siendo agua, pero también puede ser separada en dos gases puros, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, por más que el matrimonio intentara, no lograba reducir el oxígeno o el hidrógeno a gases más simples. Concluyeron que los gases deben ser elementos, sustancias fundamentales que no pueden ser creadas al juntar otros químicos y no pueden ser separadas más allá. Con este concepto en mente, científicos a través del mundo comenzaron a buscar y anotar tantos elementos como pudiesen, eventualmente encontrando los 118 nombrados en la tabla periódica moderna. Algunos, como el hidrógeno y oxígeno, son gases a temperatura ambiente. Otros son sólidos, como el carbono y el oro. Y otros son líquidos a temperatura ambiente, mercurio y bromo. También se descubrió que bajo las condiciones adecuadas, presión y temperatura, ciertos elementos reaccionarían con otros al ser mezclados, formando así nuevas sustancias con nuevas propiedades. Estos se conocen como compuestos. Los elementos hierro y oxígeno pueden reaccionar para formar un sólido marrón que conocemos como óxido. Oxígeno y mercurio reaccionan para formar un polvo tóxico naranja. Oxígeno e hidrógeno reaccionan para formar un líquido transparente y refrescante, el cual probablemente conoces como agua.
Aunque los pasos puedan ser complicados, todas estas reacciones se pueden revertir. Los elementos se pueden volver a separar. La cantidad que obtendríamos de cada elemento después de dicha separación siempre sería exactamente igual a la cantidad de elementos que reaccionó desde el principio para formar el compuesto. ¡Maravilloso! Los elementos son reales y parecen ser esencialmente indestructibles. Pero, ¿de qué están hechos? Si tuvieras que acercarte a un átomo, por ejemplo, a uno de un fragmento de oro puro, ¿podrías seguir acercándote más y más sin ver nada más que oro puro hasta el infinito? A principios de 1800, un maestro de escuela de Inglaterra, llamado John Dalton, quedó fascinado con la química. Junto con la realización de varios de sus propios experimentos, leyó sobre cada experimento que pudo, prestando especial atención a las cantidades de cada elemento utilizadas en cada reacción química. En estos números, se sorprendió al encontrar un patrón emergente. Cuando dos elementos pueden reaccionar para formar múltiples tipos de compuestos, siempre lo hacen en pequeñas proporciones de números enteros. En este ejemplo, vemos que para transformar un gramo de carbono en monóxido de carbono puro, necesitamos agregar 1.33 gramos de oxígeno. Para convertir un gramo de carbono en dióxido de carbono puro, necesitamos agregar exactamente el doble de oxígeno. Esta y muchas otras observaciones similares sugieren fuertemente que el oxígeno y otros elementos están formados por pequeñas unidades indivisibles, átomos. No sabía exactamente qué tan pequeño era un átomo, pero los números sugerían que los átomos de un mismo elemento tenían un tamaño casi idéntico entre sí, pero diferentes en tamaño a los átomos que se encuentran en otros elementos. En 1808 escribió un libro de 560 páginas que menciona brevemente su descubrimiento. Su libro tenía incluso algunos dibujos bastante bellos. Si bien los científicos no estaban completamente convencidos de que los átomos fueran reales, sí encontraron el concepto de átomos extremadamente útil. Les ayudó a hacer predicciones precisas y a realizar reacciones químicas más limpias. En 1905, Albert Einstein... Espera, en 1905 él era un poco más joven que eso. En 1905, Albert Einstein propuso un experimento y produjo una ecuación que podría usarse no solo para confirmar la existencia de átomos, sino para determinar exactamente qué tan grandes son. Unos años más tarde, el físico francés Jean Perrin usó el concepto de Einstein para hacer experimentos, confirmando más allá de toda duda razonable, al menos para otros físicos y matemáticos, que los átomos realmente existen. Desafortunadamente, los átomos individuales son demasiado pequeños para ser vistos con luz normal. La longitud de onda de la luz es demasiado grande. Esto significa que los microscopios normales no pueden ver átomos. En los años 70, un grupo de ingenieros dirigido por Gerd Benig y Heinrich Rohrer comenzó a trabajar en lo que llamaron el microscopio de efecto túnel, un microscopio que esperaba nos permitiría tomar imágenes de muchos tipos diferentes de átomos sin distorsiones. Utiliza un proceso llamado efecto túnel para escanear electrones y esencialmente sentir la superficie de la muestra, de forma muy parecida a cómo puedes sentir tu alrededor en la oscuridad para obtener una imagen de tu entorno. Este es un escaneo real de átomos de silicio que forman la superficie de un cristal. Los colores aquí son artificiales, pero estos son datos reales que muestran el patrón real del arreglo de átomos de silicio en la muestra. El trabajo posterior del Dr. Wilson Ho mejoró la técnica y limpió la presentación de datos. Mientras que sentir los átomos nos da buena información, los investigadores aún querían más. Un grupo dirigido por el Dr. Ara Abkarian del Centro de Investigación CASEL de la Fundación Nacional de Ciencias descubrió una forma de utilizar la luz real para ver los átomos. En el pasado, se pensaba que esto era imposible porque la longitud de onda de la luz es mucho más grande que un átomo. Pero al disparar la luz en el extremo de una punta de un microscopio de efecto túnel modificado, pudieron reducir esencialmente la longitud de onda de la luz y hacer que se disperse de la muestra en una pantalla de detección. Al mover la muestra poco a poco, golpeándola con luz nuevamente cada vez, pudieron reconstruir esta imagen de un solo átomo de nitrógeno. Cada píxel representa un punto de datos individual de escaneo. Si suavizamos la imagen, afilamos los bordes y cambiamos el esquema de color elegido, es sorprendente descubrir cuán cercanos estaban los dibujos antiguos de John Dalton a la realidad. Nuestra especie finalmente lo ha logrado. Más de 2000 años después de que Demócrito propuso por primera vez la idea de un átomo, ahora hemos recibido confirmación visual directa. Los átomos existen. Entonces, en resumen, ¿qué es un átomo? Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de la química. ¿Cómo sabemos que existen? A través de reacciones químicas podemos presenciar sus efectos.
A través de ecuaciones matemáticas combinadas con observaciones indirectas, podemos calcular sus diversos tamaños. Y finalmente, con la ayuda de nuevas tecnologías como el microscopio de efecto túnel, ahora se pueden ver los átomos. En el núcleo atómico, las partículas fundamentales son los protones y los neutrones. En la envoltura se encuentran los electrones. El número de protones es igual al de electrones. Las cargas de las partículas son protón de carga positiva, electrón de carga negativa, neutrón de carga neutra. Ahora estudiaremos la tabla periódica y la clasificación de los elementos. Thank you.